Ha sido sin duda Salvador Reyes Monteón, más conocido por sus amigos como El Melón o por la fanaticada como Chava Reyes. Lo vamos a recordar esta noche en sus años de gloria. Reyes conquista el gol del triunfo y la calificación para el Mundial. 1961 fue un buen año. En un tiro de esquina logra Salvador Reyes el segundo gol, así. Vemos aquí a Chava Reyes en el vestidor de Ciudad Universitaria momentos antes de un partido, compartiendo con sus compañeros, con su entrenador y con dos grandes leyendas del boxeo mexicano, José el Toluco López al centro y Raúl el Ratón Macías a un lado del Toluco López. Vean a Chava Reyes, qué clase tenía para jugar al fútbol, siempre con el número 8, inolvidable que lució toda su carrera. Salvador Reyes Monteón, quien tuvo el gusto de debutar en Primera División en el mismo equipo Guadalajara donde jugó ese partido su padre, don Luis Reyes. Un hombre que le pasó la estafeta de manera simbólica a Omar Bravo. Veamos estos momentos tan emotivos anoche en la cancha del Estadio Jalisco. Gran figura sin duda del fútbol mexicano, Chava Reyes. Jugó dos Copas del Mundo con la selección mexicana. Uno de los hombres más estimados por la fanaticada del Guadalajara en toda la historia, en todos los tiempos. Así que recordarlo esta noche en Deporte B ha sido un placer y una gran alegría verlo bien de salud a sus 71 años, disfrutar como un chamaco de lo que pasó anoche en la cancha del Estadio Jalisco. Gracias por su atención, buenas noches. Adelante, compañeros.